Muy buenas a todos, a la Blaseta y yo estamos en Fire Emblem Three Houses, episodio número 208. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Nos habíamos quedado en el comienzo del último capítulo, básicamente bueno, de la última pelea de la primera parte, es decir, nubes blancas de la ruta de los leones azules. Pronto empezaremos el time skip y tal, así que vamos a ver esta cinemática. ただ帰るものは武器を取れ。他の者は急ぎ避難せよ。我らには主の加護がある。恐れることはない。勝利を信じるのだ。準備はできてるか？かし。そうしてくれ。分かってるとは思うけど、今の状況は最悪だ。近隣諸侯から援軍は得てるものの、 敵は大軍、どう考えても分が悪い。しかも向こうの大将はエーデルガルトだ。彼女の非凡さを侮るんじゃないよ。ようやく来たようだな。ふん、今回ばかりは歯応えのある戦いになりそうだ。大軍が相手でも僕は絶対に諦めません。最後まであがいてみせます。まったく、こうなる前に 一度くらい公主様を口説いておくべきだったな。きっと主の御加護があるわ。大丈夫よ。みんなで一緒に頑張りましょう。こうなった以上、精一杯戦うだけだよね。怖くないって言えば嘘になるけど、王国も大修道院も彼女に渡すわけにはいかない。何としてでも止めてみせます。殿下、ご気分が 優れないようですが。<笑>気分が悪いだと？何を言っているんだ、ドゥドゥ。むしろその逆だ。俺はな、今嬉しくて仕方がない。父が、母が、法優が、あの女の首を、その命を求めている。彼らの声に応えてやれる機会が、やっと。 Procura no perder el control. Muy bien. Vamos a volver por aquí entonces. 31. Día de misión. Dejemos que establezca la conexión. Ayer speedrunné. Estuve editando. He terminado de editar hoy por la mañana. Ya exportaré el vídeo. O sea, no me preocupa mucho exportar el vídeo y tal, porque bueno, el speedrun sí que son como 2 horas y pico, 3 horas. Pero si no puedo exportarlo todo en esta noche junto a estos vídeos, simplemente los exportaré, o sea, lo que quede mañana y ya está. Pero el vídeo más corto sí que son 2 vídeos de 11 minutos cada uno, así que está bastante bien, verdaderamente. No tengo ningún problema con ello. La batalla de Garrekmak. El ejército del Imperio con Edelgar a la cabeza se dirige a Garrekmak. Tras conocer la noticia, los habitantes del monasterio se preparan para una batalla que podría ser la antesala de una guerra nefasta. Vamos a marcar esto, la batalla de Garrekmak. Guardamos. Vamos allá, capítulo 12. We can do this. Verdad, cierto. Hilda, si vas con Black Eagles, pero no haces la ruta de Crimson Flower, no haces la ruta de Edelgar, sino la de la iglesia de Seiro, puedes reclutar a Hilda en este capítulo. Por eso es uno de los personajes que más buscan. El primero es Alois, obviamente, porque necesitas pasar ciertos capítulos y tal. El resto, pues no sé. Dorothea, porque Dorothea es genial. Y ya está. Vamos allá. A ver. Isla afuera. Entonces, son 10 unidades. Sí. Porque son 8 del grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, Marianne, que es 9. Y luego yo.
encanta como todo el puto mundo tiene un emblema aquí. ¿Quién no tiene emblema en este videojuego, por cierto? Vale, entiendo que Manuela, Cyril, obviamente. Aparentemente Dediu tampoco y Ashe tampoco. Dorothea obviamente tampoco. Ignatz, Rafael no, vale. Caspar no tiene emblema. Ah, es verdad, era el hijo este como... Vale. Leonie obviamente no. Petra obviamente no. Shamir tampoco. Alois no tiene emblema, lo cual es curioso. Pero el resto, todo el mundo tiene emblema. Este es el de fuego, este es el Bladed. Nada. Dominic, vale. De Gautier, obviamente. Vale, este ya lo sabemos. Lamine, Fraldarius, Daphnel, Goneril. Oh, tienes el de Indec. Qué curioso. Porque técnicamente. Hanneman tiene el de Indec. Bernadetta es quien tiene el de Indec también, curioso. Curioso. Bonnesar. Con Barley. Curioso, curioso, curioso. Flame tiene el de Sethlian, Seteth tiene el de Sichel, Rhea tiene el de Seiros y no sé cuál era el último. McQuill. McQuill no sé si lo tiene alguien. Gloucester, Seth, ¿también tienes el de Seth, Leon, tú? Damn. Sí, oh. Oh. Vaya. Ok. Me parece correcto. Vamos a ver el mapa un momentito, a ver. Ya sabemos cómo funciona esto, simplemente hay que pushear a lo loco y ya está, en cierta manera. Tenemos a Ladislav aquí, Edelgard. No deberíamos tener ningún problema, verdaderamente esto debería ser bastante sencillo de ganar. No es que sea una pelea como hiper sencilla, pero no creo que tenga tanto problema. Ya hicimos esto con nuestros otros personajes, con los Golden Deer, así que... Emblema de Seiro. Una herencia transmitida generación tras generación en la casa Hresbelg. Oh. Wait. Does that mean... Damn. Ok, eso es muy interesante. Vale, a ver. Te vamos a poner aquí... tú aquí, tú aquí. Tú ahí. Tú ahí, tú aquí. Sí, venga. Comercio, premio militar, reforzar. Vamos a ver si alguien necesita reparar arma. Sí, vale. ¡Ojo! Muchas gracias, querido Dediu. Vamos a empezar quitándonos esto de encima. Y no llego aquí. La idea supongo que es atacar con un... con una técnica, ¿verdad? Pero supongo que desde aquí. Wait, ¿desde dónde puedo atacar entonces? Supongo que tengo... ¿qué tengo? Ah, coño. Claro. Vale, ya entiendo. Ahora entiendo cosas. No sabía que había un arco ahí. No, o sea, bueno, una balista más bien. ¡Ahhh!
También podrías venir a esto. Hay unas escaleras aquí. Vale, perfecto. Ahora tenemos esto que va a atacar a Ingrid, que ya lo ha esquivado, además, bastante bien. GG. Joder, me ha tocado el mejor turno de mi vida. Bueno. Eso quizá no ha sido tan agradable. Lo único que quiero con este bicho es cargármelo. Creo que lo mejor que puedo hacer es atacar aquí así. Y puedo marchar. ¿Por qué no? ¡Oh! No me había dado cuenta de eso. Bueno, da igual. Le he bajado 2 barras de vida. No sé si... No es suficiente. Son 35, ¿no? Pero creo que es mejor hacer esto. Vamos a encargarnos del bicho ya. Tengo un montón de calor ahora mismo. Oh, quiero que venga Mercedes. Demasiado. No puedo pegar, ¿verdad? Joder, es que está en muy buena posición porque aquí no te puedes poner. Vale, vamos a dar un rodeo. Serían 3 atacándome ahí. Si aquí me quieren atacar todos, la verdad es que no me importa tanto. Pero si hago así, van a atacar a Sylvain. Yo. Me gustaría poder encargarme de este bicho, pero no voy a poder así. Quiero comprobar qué diálogos hay entre Mercedes y Yeritza. No quiero que me ataque... Voy a poner aquí. Porque tengo miedo del arco, simplemente.
Mira, si me quiere atacar aquí, perfecto. Que con la cantidad de balistas y de mierdas que hay, pues Ingrid lo puede pasar bastante mal, la verdad. Aquí es donde Byleth puede carrear muy fuerte, porque con la cantidad de esquiva que tiene en esta zona es casi imposible que me hagan algo. Encargarnos este. Eso ya lo habíamos leído. Fuck. Yo esto recibo 2. Morir no voy a morir. Jeez. Tú matas directamente. Dejarlo a 14. Y atacar con un volgañón o algo de eso. Está muy bien que haya esquivado, porque la verdad es que el daño que hace este bicho... ¿No dices nada? That's so weird. That's so weird. Es muy, muy raro que pasen estas cosas, ¿eh? O sea, Fire Emblem suele... dejar, no sé. Suele cuidar bastante eso, la verdad. Por eso me extraña. No es mucho daño, así que... Wow, 1 de daño. Buen daño, la verdad. Buen daño, la verdad. Vamos a pegar aquí. Gracias. ¿Puedo hacer esto? No. En ese caso, voy a esperar aquí. Si podía cambiar el arma que tenía equipada, lo hacía, si no, no. No puedo moverme. Vale. ¿Cuánto hace? 14. Vale. ¡Suscríbete!
¿Puedo sanar? Sí. Bueno, mejor que nada, supongo. Quiero acercar a Dimitri hacia Edelgard porque quiero ver lo que dice Dimitri. Ya que en su momento ya nos enfrentamos con Byleth. Con Edelgard aquí, creo. Hace bastante, ¿eh? Oh, quiero que la mate, la verdad, así que vamos a hacer algo... Sí... Bailo para darle experiencia a Marian y para darle un poquitito más de movimiento a Félix. Hacer algo así. Bueno. Había que intentarlo. No sé si llega Dimitri. ¿Llega? Mi pregunta. Llegar no va a llegar, eso seguro. Vamos a pirarnos de aquí muy fuerte. Vale, si quieres hacer eso, por mi bien. Dejarlo así. Mando en B, curioso. Crítico de 6. Vale, a ver. Ups. A pillar un poco de experiencia, sobre todo de lanza y de quitación, que es lo importante. Y esto técnicamente quedan dos enemigos. El otro está aquí. Así que hacemos así. Aquí. Mmm.
No la mato, do. Así que a lo mejor sería una buena idea pegar con alguien más antes. Gracias por no critear. O sea, porque es que estoy de crítico que no quiero. ¿Qué? Dimitri es un poco cuestionable, la verdad. Esto es la misma cinemática, ¿verdad? Bueno, no sé, porque creo que cambia entre rutas. Así que vamos a verla. Es la misma cinemática, sí, que en... que con los ciervos dorados, aparentemente. ¿Verdad? Qué bonita, Rea. Mo. Vale, ahora que sé del tema del cañón rojo, entiendo. Pero no quiere que se permita el problema. Principalmente supongo que porque... ya sabemos. Como ya sabemos, en Sanado, básicamente, la humanidad fue la que llegó y se intentó cargar a los dragones y todo el rollo. Y supongo que en este caso, Garren Mag es como el santuario de los dragones o de los hijos de la diosa, verdaderamente. Porque primero, tienes a Sothis en Byleth. Tienes a Rhea, que es Seiros, y luego también tienes a... nuestro querido Sichol y nuestra querida Cethlehem. Así que entendería por qué dice lo de que no quiere que se repita la tragedia del cañón rojo. Porque sería como literalmente cargarse directamente a su raza, estirpe, a su... no sé, como lo quieran llamar. Está guay, porque en verdad sí que había pensado que la espada de la creación tiene como esa forma de huesos, como de vértebras, digamos. Está muy, muy guay el diseño. Y me gusta mucho porque pega con lo que se dice de ellas, vaya. Pues sí, aparentemente es la misma cinemática paso a paso. Lo cual... quizá podrían haberla cambiado un poquitito teniendo en cuenta que escoges una casa o la otra. Y yo supongo que será lo mismo en el caso de la iglesia de Seiros, ¿verdad? Ok. Pues eso pone final a la primera parte. Oh. シン・アドラステア皇帝エーデルガルト率いる帝国軍がガルグマク大修道院を包囲、多くの犠牲を出しながらもこれを陥落せしめた。時の大司教レアはセイロス騎士団を率いて帝国軍を迎え撃ち、自ら陣頭に立って戦うも
混乱の中姿を消す。この一戦を機にアドラステア帝国はファーガス神聖王国並びにレスター諸侯同盟領への侵攻を本格化、フォドラ統一に動き始めたのである。Y ahora sí, eso debería dar... Me estoy quedando sin voz. Eso debería dar final al capítulo 12 y, por lo tanto, final a este vídeo, ¿verdad? Yup. Así que vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver y hasta el siguiente capítulo. Chao.